La semana anterior se anunció que los embargos bajaron en octubre por tercer mes consecutivo, retrocediendo 3% respecto a septiembre. El anuncio es una buena noticia, pero las personas que están a punto de perder su casa no deben bajar la guardia. Y hoy Topeka Martínez de Advocate Law Groups of Florida está de nuevo con nosotros para aclarar todas nuestras interrogantes sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos han enviado llamadas. Ustedes pueden llamar al teléfono que ven en pantalla en estos momentos o también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de contacto. Recuerde, 239-213-01 o a la línea de Advocate Law Group. Cuéntame un poco, Topeka, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué está sucediendo con los rates o las intereses o las tasas ajustables de los mortgages? ¿Están subiendo en estos momentos o van a subir en el año 2010? Bien, Mayela, gracias por estar, por tenerme aquí contigo nuevamente. Claro que sí. Lo que sucede directamente con respecto a este tipo de intereses ajustables es lo siguiente. Las personas en este momento van a recibir un fuerte golpe. ¿Por qué? Porque a finales del 2009, comenzando el 2010, tenemos 440 billones de dólares en préstamos ajustables que se van a comenzar a ajustar, lo cual significa que la mayoría de las personas que no han podido pagar el préstamo en este momento tampoco podrán continuar pagándolo. ¿Por qué? Porque las propiedades siguen bajando de valor y los intereses continúan subiendo. ¿Por qué? Puesto que los intereses ajustables que los bancos pusieron a las personas entre 1997 y el 2008, enero exactamente del 2008, en este momento comenzarán a ajustar. So, es algo increíble y muchas personas no se van a sentir cómodas con el pago que va a continuar porque pueden llegar a alcanzar intereses tan altos como un 11, un 12 y quizás hasta un 13%. ¿Y no se puede hacer nada al respecto? No, solamente una modificación o entrar en una litigación directamente en contra del banco. Hablando de litigaciones, ¿cuántos clientes definitivamente Advocate Law Groups of Florida tiene el derecho y ha hecho para pelear por ellos? ¿Qué está sucediendo en estos momentos y cómo ustedes están ayudando específicamente a las personas que viven en Cape Coral, en Fort Myers, en Naples, en Bonita Springs? Bien, todas esas personas que en este momento nosotros en la oficina nuestra tenemos alrededor de 200 o 300 personas de estos condados que tú mencionabas anteriormente. ¿Por qué? Porque las propiedades en este momento están bajando tanto de valor, más de un 25% van a terminar de bajar antes que se termine este 2009. Lo cual significa que la mayoría de las personas en este momento no tienen la posibilidad de hacer el pago mensual de su casa. Al continuar con este tipo de proceso, las personas pueden perder la propiedad, pero lo más importante es que no pierdan las esperanzas. En Advocate Law Group of Florida estamos logrando entre 50 y 60 modificaciones en un mes, lo cual es un alto porcentaje, puesto que las otras personas que no están en este mismo instante resolviendo la modificación, estamos entrando en una litigación. ¿Por qué? Porque los bancos cometieron violaciones y fraudes en contra de ellos. Y el 45% de esas personas, Mayela, puede ser que no tenga que estar pagando la propiedad en este momento, lo cual es bien excelente y engendra varias esperanzas para la mayoría de las personas. Maravilloso. Está en estos momentos el número de foreclosures en aumento. ¿Esto sigue aumentando? Sí, y va a continuar aumentando y el porqué es por lo siguiente. La mayoría de las personas han tratado de comunicarse con el banco, han tratado de hacer una modificación directamente con el banco para evitar un foreclosure, lo cual no ha podido suceder. Y el por qué no ha podido suceder es por lo siguiente. Al calificar a la persona por teléfono, el banco, estoy hablando directamente del banco, el banco no está capacitado porque sencillamente le dio un corto entrenamiento a esas personas que le están contestando a usted el teléfono, ya sea el customer service o ya sea otra persona que le está diciendo yo soy el supervisor, yo soy quien lo puede ayudar. ¿Qué sucede? A la persona enviarle la documentación le dicen no califica porque tiene exceso de ingresos. Si la persona reduce los ingresos producto de informar exactamente cómo están sus finanzas en este momento, ¿qué es lo que sucede? Pues le dicen usted no califica para una modificación porque no tiene los suficientes ingresos. Si no buscas una asesoría legal, Mayela, las personas pueden perder su casa. ¿En estos momentos? En estos momentos pueden estar perdiendo su casa, ya pueden estar recibiendo los papeles de foreclosure o pueden haber estado esperando tanto tiempo por el banco, ya sea porque mándeme otra vez la documentación, esperamos que lo podamos ayudar o que se forme otro nuevo programa.
y no sucede así directamente. Si en estos momentos las personas los llaman al 1-800-737-6409, que es el número que en estos momentos está apareciendo en pantallas, ¿cuáles son las preguntas que más comúnmente las personas tienen en estos momentos? En este momento la mayoría de las personas que nos llaman a la oficina, la pregunta más común es: ¿ustedes me pueden ayudar? ¿Puedo modificar mi préstamo? Entonces nosotros necesitamos explicarle a todas las personas. Primero necesitamos revisar la documentación del cierre. Nosotros tenemos oficinas aquí en Naples, no vamos a tener ningún problema para concertar una cita totalmente gratis. ¿Tienen que traer toda la documentación en el momento de la primera cita? Sí, deben de traer la documentación, porque con esa documentación sabemos si el banco cometió algún fraude o alguna violación en contra de ellos, y ahí podemos comenzar a litigar y podemos obtener la mayor facilidad para tener una modificación con intereses tan bajos como un 1.75% de interés y reducir el principal a lo que realmente está costando la propiedad en este momento. El tiempo que ustedes, tengo entendido que son sumamente efectivos, pero el tiempo que ustedes se tardan para que la persona tenga una respuesta concisa o alguna esperanza, ¿es inmediato? Sí, es bastante rápido, y el por qué es bastante rápido, Mayel, es por lo siguiente: porque nosotros tenemos negociadores, los abogados están negociando todos los días con el banco, más de 7 horas al día están negociando con el banco, los otros abogados están directamente en corte peleando por los derechos de los clientes. Y entonces, ¿qué hacemos? Preparamos un paquete en el cual la persona siempre va a estar al tanto de qué es lo que está sucediendo con el banco, qué es lo que el banco le está pidiendo a la firma de abogados, y nosotros los vamos a mantener siempre informados. Se los enviamos por correo, nos mantenemos en contacto, una llamada telefónica todas las semanas, y también le enviamos la documentación que el banco está recibiendo de parte nuestra, nosotros se la enviamos al cliente. Es decir, que no hay que creer en estas firmas también que son fantasmas o que no tienen abogados. Por eso ustedes tienen que recurrir a una firma de abogados confiable que los pueda ayudar y representar, sobre todo una como la de ustedes que tiene tantos años en el mercado. Advocate Law Group Florida lleva varios años en el mercado y estamos trabajando directamente por la comunidad. ¿Para qué? Para ayudarlos a que no pierdan su casa. Y es muy importante, las compañías de modificación no pueden hacer absolutamente nada. Si ustedes quieren llamar a una compañía de modificación, pueden llamar ustedes directamente al banco. Y como bien les he explicado anteriormente, muy difícil. Es muy difícil negociar con el banco. El banco sabe de números, pero no sabe de leyes, al igual que muchas de las personas que no están. Tengo también entendido en estos momentos que las personas que llamen, que se comuniquen al número que están viendo en pantalla, o también que llamen a nuestra línea de contacto 239-213-01, van a recibir un descuento de $500 al final de esta negociación, y esto es gracias a Advocate Law Groups of Florida. Así que ustedes estén muy pendientes, las primeras 200 personas que llamen van a tener este beneficio, ya que estamos, como dicen por allí, estamos en emergencia. No queremos que hayan más foreclosures, no queremos que hayan más engaños. Así que aquí en De Latinos al Día estamos dando esta excelente noticia gracias a Advocate Law Groups of Florida. Muchísimas gracias, Topeka, por haber estado con nosotros. Allí tienen el número en pantalla y queremos que ustedes tengan toda la asesoría. Así que esta entrevista y la información de contacto también está en nuestro sitio en internet www.delatinos.tv, y ustedes pueden ver nuevamente esta entrevista, enviárselas a sus amigos, a sus vecinos o a cualquier persona que usted sepa que está pasando por un proceso de pérdida de casa, que es una situación muy triste.